Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de conejitos. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa Nicole Diary L005, estampador transparente, tarjeta scrapper, dotting tool, retira cutículas y pinzas. También vamos a necesitar esmaltes de los colores amarillo, naranja, verde, naranja y marrón especiales para estampar, esmalte transparente y un top coat efecto matificante. El día de hoy comienzo mi manicura aplicando este tono vainilla de la marca Essence. El día de hoy voy a estar utilizando la placa Nicole Diary L005 con este tono naranja para recoger el diseño de zanahoria. Y voy a estar coloreando este diseño en un tono anaranjado un poco más clarito que el esmalte que usé especial para estampar, para que así las líneas de la zanahoria se puedan seguir viendo. Y las hojas las voy a estar coloreando con este tono verde. Una vez hayamos coloreado el diseño, voy a estar aplicando una capa de esmalte transparente para realizar nuestro sticker. Y mientras esperamos a que seque el sticker, voy a estar aplicando este esmalte de color chocolate sobre el diseño de conejitos para estamparlo en el dedo del medio. Centramos el diseño en la uña y lo estampamos. Como podéis ver, mi uña es demasiado larga para este diseño, así que tuve que recoger el diseño de nuevo y ajustarlo a la forma de la parte de abajo de los conejitos para que se adaptara y quedara mejor. Y una vez esté seco nuestro sticker, lo retiramos del estampador y lo llevamos directamente a la uña. Lo centramos en la uña y una vez que lo tengamos, le pasamos la yema de los dedos para que no coja burbujas. Retiramos la parte de abajo sobrante del sticker y con ayuda de un retiracutícula retiramos el resto. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el efecto matificante de Essence. Y ahí podéis ver cómo va secando y dejando el efecto mate este esmalte a cámara rápida. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré, como siempre, todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!